ओं नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शन्ताय निरलम्बाय ते यसे श्रीसत्कुरुदेव नमः श्रीवाभवयरङ्ग नमः सितिलक्ष्मी परमहंस नमः श्रीशङ्करतिलकस्वमी परमहंस नमः शुक्लम्बरतरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्वुजं प्रसन्नावदनं द्यायेत् सर्वपिज्ञोपसन्तये अगाझानननपद्मर्कं गाझाननं हर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपस्महे वाक्रतुं दामहकाय सूर्यकोटिस्मत्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वाकरे सर्वदा हरिः Hom, en la tradición védica, en la tradición del yoga, la necesidad del cambio surge ligada al anhelo por liberarse. La palabra liberarse en sánscrita es moksha. ¿De qué nos enseña el yoga? nos tenemos que liberar nos tenemos que liberar de avidia la ignorancia de depositar nuestra conciencia 100% en el cuerpo y en la mente de pensar que nuestra realidad se limita única y exclusivamente al cuerpo y a la mente de depositar por lo tanto nuestra conciencia de existencia en los valores establecidos en una cultura y en una sociedad que giran alrededor de este pensamiento. Una cultura y una sociedad en la que lo que prima es el anhelo de consumir, de poseer, porque en función del consumo y de la posesión, así nos sentiremos más yo, tendremos más conciencia de ser y tendremos mayor satisfacción. A la vista del yoga, esto es un gran error, porque nada de lo que percibimos a nuestro alrededor es permanente. Nada es constante y por lo tanto no podemos tener una noción de satisfacción plena basada en la posesión de cualquier tipo de relación, ya sea con cosas, animales o personas. Por lo tanto, el deseo de posesión es una fuerza enorme que está dentro de nosotros, que nos impulsa a expresar nuestra vida, pero que nos condiciona en el sentido de llevarnos fuera de nuestra verdadera realidad de ser. Para afrontar este cambio, liberarnos de esta ignorancia que nos encadena a la experiencia constante de la insatisfacción, a la experiencia del sufrimiento, necesitamos hacer autoanálisis, necesitamos girar. Hacia nuestro interior, esa fuerza del deseo que nos proyecta hacia el exterior. Llevarla hacia el anhelo de conocer quiénes verdaderamente somos. Y para ello tenemos que comenzar desde los niveles más básicos de nuestra existencia hasta los más elevados. El yoga nos enseña que somos un ser pleno de conciencia, de existencia y bienaventuranza, independiente a cualquier tipo de relación. Por lo tanto, estamos llenos de libertad. Estamos llenos de plenitud y no tenemos ninguna limitación de espacio o de tiempo. Para poder realizar esto, tenemos que comenzar adecuando la vibración en la que vibra nuestra conciencia. Tenemos que elevarla desde los niveles más densos. Del Tamas hacia los niveles más luminosos del Sato. Tenemos que cambiar para ello la vibración de nuestro cuerpo físico, cambiando nuestra alimentación, adecuando nuestra alimentación y alimentación. De acuerdo al yoga, es aquello que ingerimos, que nos nutre, nos regenera y no intoxica. Tenemos que evitar generar violencia en nuestra alimentación cada vez que matamos a un ser vivo para satisfacer el placer de nuestros sentidos, generamos violencia e intoxicamos nuestro cuerpo. Tenemos que adecuar, por lo tanto, nuestra alimentación. Y ahí está la gran base de nuestro cambio. Como el venerable Swami Shankara Tilakananda, nos enseña a que la revolución del cambio comienza por la revolución de la cuchara, cambiando nuestra alimentación, tomando productos vegetarianos, evitando generar violencia, matando cualquier ser viviente. Tenemos que continuar adecuando nuestro cuerpo con un ejercicio adecuado, con una respiración adecuada, para llenarnos de la energía necesaria para desarrollar nuestras actividades y para que nuestro pensamiento pueda ser positivo. Si nuestra energía está bloqueada, si nuestra energía no fluye adecuadamente, el prana está bloqueado en los diferentes canales sutiles a través de los cuales fluye en nuestro cuerpo sutil de energía, nuestro pensamiento nunca va a ser luminoso. Por eso el yoga nos enseña la necesidad de incluir no solamente ejercicio físico, sino también el control respiratorio. Y por último, muy importante, debemos de incluir en nuestra vida de una forma indispensable la práctica de la meditación, concentrar nuestra mente en los pies de la divinidad, con exclusividad de cualquier otro tipo de objeto. La necesidad es a nuestra vida, como el comer o el descansar. Sin la práctica de la meditación, nunca podremos experimentar una plenitud de existencia y de conciencia. Por eso, el cambio para este año, la propuesta, comienza en el cambio de la alimentación, en el trabajo adecuado con nuestro cuerpo, desarrollar pensamientos elevados y positivos, y meditar más y con mayor intensidad. Que este año esté lleno de prosperidad, de bienestar y de conciencia espiritual para todos aquellos que escuchéis esta vida, este vídeo. Que las bendiciones de la divinidad estén presentes en vuestra vida en forma de dones y de protección. शाति 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 हरिहो तत्सत्जयलो श्री सत्कुन् तुम हरिजिकी भगवान जी की जय जय हरि हरिहोम